Con este vídeo te enseñamos cómo mejorar tu técnica de patinaje. Para hacer estos ejercicios vas a necesitar un compañero, aunque también puedes utilizar un carrito de la compra o uno de bebé. Aquí tienes los tres ejercicios: empujar a un compañero, tirar de tu compañero y patinar juntos. En primer lugar, vamos a ver cómo avanzar empujando a tu compañero. Colócate detrás de tu compañero y coloca las manos en sus caderas. Asegúrate de mantener la tibia apoyada en la lengüeta del patín. Los pies, la pelvis y los hombros tienen que estar alineados y el torso recto. Tu compañero también tiene que tener las tibias apoyadas en las lengüetas, pero en posición de tijeras. Impúlsate aumentando la transferencia de peso entre los pies para desplazarte empujando a tu compañero. Da varios pasos para ganar velocidad y conseguir un ritmo regular. En segundo lugar, vamos a ver cómo tirar de tu compañero. Tu compañero tiene que colocarse detrás de ti, con los pies en posición de tijeras y con las manos en tus caderas, igual que antes. Impúlsate aumentando la transferencia de peso entre los pies para desplazarte tirando de tu compañero. Mantén el apoyo de la tibia en la lengüeta y procura no perder el equilibrio y caerte hacia adelante. Da varios pasos para ganar velocidad y conseguir un ritmo regular. Por último, vamos a ver cómo patinar juntos. Colócate al lado de tu compañero, con el cuerpo colocado en el mismo sentido. Flexiona un poco los brazos y agarra la mano derecha de tu compañero con la tuya, y su mano izquierda con tu izquierda. Colocad los pies en V y empezad el movimiento con el mismo pie. Id alternando los pasos a la vez. El agarre por los brazos os obligará a estar más atentos a la precisión de vuestros pasos. Una vez que os podáis desplazar así, volved a repetirlo, pero agarrándoos solo por la mano más próxima, con el brazo un poco flexionado. Divertíos y alternad estas cuatro posiciones para patinar. ¡Os toca!